El Tiempo. También es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 21 de septiembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También es Noticia. Hoy es el último día del verano 2021, porque mañana, miércoles 22 de septiembre, a las 2 de la tarde con 21 minutos, se dará el momento astronómico del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. A diferencia del hemisferio sur, en donde mañana estará comenzando el equinoccio de primavera. Y las condiciones atmosféricas siguen relativamente estables en la entidad veracruzana, con ambiente caluroso a bochornoso, y esto debido a la importante entrada o flujo de aire marítimo tropical a los estados de Tamaulipas y Veracruz, que dan lugar a temperaturas que a la sombra en la zona de costa seguirán registrando valores en los 31 a los 33 grados y sensaciones térmicas entre los 35 y los 37 grados. Mientras tanto, en la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tatitlán, las sensaciones térmicas seguirán superando los 40 grados, y en la zona montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, Coscomatepec, se observan condiciones para algunas lluvias, generalmente por ahí de las 5 o 6 de la tarde, pero antes de ello, al mediodía, las temperaturas estarán alcanzando valores en máxima de 28 a 29 grados. Hay un frente frío que esta noche estará ingresando a la porción noroeste del Golfo de México, bien asociado o impulsado por un sistema de alta presión y aire frío que desciende desde el centro y sur de los Estados Unidos, y su efecto estará dando lugar a que sobre todo el miércoles 22 y el jueves 23 se dé un evento de norte en las costas veracruzanas que no será tan intenso. Se prevén velocidades sostenidas en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en 55 a 60 kilómetros por hora, por lo que deben tomarse desde esta noche medidas de prevención para la navegación marítima menor. Aún con este efecto, no se considera un descenso significativo de las temperaturas, pero lo que sí se va a incrementar es el potencial para lluvias, sobre todo en regiones de montaña y hacia el sur de Veracruz, la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos, y esto como consecuencia del choque de la interacción del aire relativamente frío, es decir, el aire boreal, encontrando en su camino aire cálido y húmedo. Y en cuanto a la actividad tropical, tanto la tormenta tropical Peter al norte de las Antillas como la tormenta tropical Ross a medio océano Atlántico no representan amenaza alguna para el Golfo de México, y ya se observa otro disturbio tropical que está formado al sur de las islas de Cabo Verde frente a la costa occidental de África, y el cual muestra condiciones para convertirse en una depresión tropical o inclusive en la tormenta tropical Sam, de lo cual les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este martes 21 de septiembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.